Vamos. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuatriversa. Ensayamos esto 20 veces. Que salga natural, que salga natural. Programa de Pago.cl, donde hablamos y discutimos acerca de las noticias de videojuegos que hayan ocurrido esta semanita. Soy Snow. Junto a mí, al costado, se encuentra Telecan y Metal. Ahora. Viste, con cariño. ¿Cómo se siente? No, eso no me lo sé. ¿Cómo era? No me acuerdo. Algo así. No, se congeló esa cosa. Me hace práctica. No, así no, puta. Se congeló la cámara, pero ya está. No importa. Pero estamos en vivo. Sí, estamos todos aquí. Juntos. Sí, estamos todos juntos. Porque dice, pongo la mano. ¡Ah, mira la mano mágica! ¡Oh! La pantalla verde cada vez está mejor. ¿Verdad? Claro. Sí. El croma está avanzado. El croma está bueno. Oye, por primera vez desde octubre. Sí, primera vez desde octubre. Quiero saber, chicos, si se está escuchando bien, porque las configuraciones también son de última hora. Si me pueden confirmar por interno. Oli. La productora. ¿Sí? Estamos escuchando a nosotros mismos. ¡Hola, sí. Yo! ¡Hola! Sí, posiblemente se escuche doble, así que voy a estar muteando desde acá cuando no me toque hablar. Ya, pero ¡uy! No solamente es un día especial porque estamos todos juntos, sino que además... Como los Jaiba. ¡Uy! Ya. Algún día... El chiste. No. El chiste data. Son ya, 30 años, weón, de ese chiste. No solamente un día especial porque estamos todos juntos, sino porque han pasado muchas cosas en el mundo de los videojuegos. Sí, así es. Esta semanita ocurrieron varios hitos importantes. La semana pasada fue un poquito tranquila, pero igual tuvimos varias noticias interesantes, que tuvimos actualizaciones de aquí misma, que estuvimos hablando de algunas de ellas. Y vamos a estar comentando más al respecto en el programa. Pero para no adelantarnos, íbamos a tirar un dado, pero decidimos seguir el formato tradicional, así sí. Que Telecan. Vamos, parto yo. Dale tú. Oye, hace poco, creo que un par de días recién, fue un festival de música que es muy conocido, que se llama Coachella, ¿cierto? De hecho, probablemente los fans, las fans y les fans del K-pop estuvieron ahí pendientes porque hubo... muchas noticias sobre el K-pop. ¿Cómo estuvo? Bien. Fans del K-pop, adelante. Fans del K-pop, unite. Hubo muchas noticias relacionadas con el mundo del K-pop, pero esto vamos más por otro lado, porque Hikaru Utada, que mucha gente la conocerá como cantante de J-pop, también es la cantante de los temas de Kingdom Hearts. De varios Kingdom Hearts. Creo que tiene un montón de temas. No es un Kingdom Hearts si no canta Utada. Correcto. Y entre varias cosas que cantó también. Creo que partió incluso con Simple and Clean. Que es el himno. Es el cuando himno. Cuando salió Sora en Smash, sonaba ese tema. Sonó un arreglo de Simple and Clean. Tenéis toda la razón. Y cantó Simple and Clean en vivo. Y cantó, si no me equivoco, un tema más también de Kingdom Hearts, que no me acuerdo cómo se llama. Pero esto fue ahí en vivo en Coachella, con streaming y toda la parafernalia, y estuvo muy lindo. Esto viene como para reforzar la tónica. Igual en el mundo del J-pop esto es más común que en otras partes del mundo. El hecho de que haya cantantes famosos como mezclados en el mundo del BGM, de la música de anime y cosas por el estilo. Es mucho más común en el mundo de la música japonesa. Pero eso es porque igual ella también es una cantante, tiene una carrera y aparte tiene... lo que ha hecho para, por ejemplo, Kingdom Hearts, y me imagino que también tiene para otras franquicias también. Sí, voy para anime y un montón de cosas. Entonces, claro, esto es como mucho más común allá, entonces... Es uno de sus éxitos. Claro, es uno de sus éxitos. De ella, no es porque, hola, vine a Coachella a cantar un tema de Kingdom Hearts, sino que es como, hola, ¿cómo están? Es que es lo que pasa, o sea, tú como músico participáis en como distintos proyectos y en algún momento cuando te presentáis en vivo es como, oye, ¿sabes qué hice este tema hace 800.000 años para algo? ¿Por qué no lo tocamos en vivo si a la gente le gusta? Me imagino así como en Coachella. ¿Alguno de ustedes ha jugado a Kingdom Hearts? Y un weón así como... Listo. La epifanía. No, sí. No creo que toquen tema de Kingdom Hearts. ¡Y ahora un tema de Kingdom Hearts! Sí, totalmente.
Pero oye, bueno. Igual entretenido que Coachella esté trascendiendo un poco más y que no sean solamente artistas estadounidenses o americanos. Totalmente. Sino que también estén trayendo actores, o sea, músicos asiáticos. Sobre todo el K-pop que está pegando fuertemente, pero del K-pop que se están presentando. Sí, es que es un fenómeno mundial el K-pop y el J-pop. Yo creo que de hecho probablemente los productores de eventos no entienden muy bien la diferencia. Así que pero igual de, es que ven números y obviamente yo me hace mucho más sentido que haya K-pop en Coachella que haya J-pop. Sí, porque el J-pop nunca llegó a un punto donde se volvió masivo, por lo menos no al nivel que está el K-pop. Claro. A pesar de todo el impacto cultural atrás que tiene del anime y los juegos, dicho sea de paso que ya haya cantado un tema de Kingdom Hearts, uh-huh. Pero por ejemplo, es como que en Coachella o en Lollapalooza cantara Lin. Claro, totalmente. ¿Cachai? Pero si Lin va, ella canta sus temas y aparte, ¿cachai? Cantará las cosas que ella ha cantado, ha hecho para personas. Claro. Y ahí, por ahí va la mano, ¿cachai? Y sí. Bueno, igual de por sí hay como en Estados Unidos hay chorrocientos shows de BGM de por sí, entonces. Sí. O sea, esto es como lo bacán es para es como acercar ese mundo a las masas. O sea, imagínate que mira, lo único que se me ocurre que podría ser como un paralelo es como por ejemplo cuando venía en algún, no sé si estoy equivocado, en algún momento ha venido Tokyo Ska. Ska Paradise, sí. Que ha venido pero a Lollapalooza. Ah, sí, pues. Sí. Al Chocolate. Sí, tocaron en el Club Chocolate y también tocaron en festivales. En festivales, ¿cachai? Pero como en la gracia de los festivales es que son público masivo, claro, público más general, y que te encontráis con eso. Y quizá algún loco, así como piola, o, claro, si tú estás como a ver, esa banda bacán. Oye, nos estamos yendo por un. Sí, nos estamos yendo. Miedo por el poste bacán que hayamos tenido. Bueno, y esto va de la mano también con que hayamos tenido Kingdom Hearts 4 anunciado, sí, etcétera, la semana etcétera. Pasada. Correcto. Oye. En otras noticias, también está hablando un poco del mundo de los juegos japoneses, Babylon's Fall, que nosotros habíamos hablado como dos o tres veces del juego, así como en el programa. No merece más mención que esa entonces. No. Este juego de Square Enix, una apuesta como mea MOBA. Ya me acordé cuál es. Sí. Ya, el de Platinum. Sí. Sí. Ya. Yeah. Que es como una apuesta mea. ¿Qué tipo de juego es? Es como un cooperativo. ¿Es como en modo Overwatch, entre comillas? Es como un cooperativo PvE, una cosa así. Sí, es como un hack slash cooperativo. Claro. Se puede definir así. Bueno, este juego, nosotros cuando salió hablamos de lo mal que le fue en lanzamiento, de lo opacado que fue por juegos como Elden Ring, por ejemplo, porque salió como una semana antes, salió como por ahí. Y obviamente Square Enix además no es una empresa que se preocupe mucho de los ports a PC y de los jugadores de PC. Ni el marketing del PC. Entonces, bueno, excepto por Final Fantasy XIV, pero esa es como la excepción. ya se paga solo ya. Sí, esa es como la excepción. Y hace unas horas salió el reporte de que Babylon's Fall tiene menos de 10 jugadores activos en PC. Estos son números que no tiene ni Ragnarok Online, viejo. Son números que no tienen ni tibia, sí, son juegos, números que no tienen juegos del año de la Cocoa, ¿cachai? Que. Ya, pero igual eso va de la mano con las proyecciones que había tenido la gente sobre el juego. Porque, de nuevo, mucha gente nunca se enteró que este juego salió. Correcto. Nunca enganchó a nadie. Nunca nadie sabe de qué se trata. Y de nuevo. Y después vamos a tener un par de meses más diciendo. Wow, Babylon Fall tuvo menos ventas de las que esperábamos y no sabemos por qué. Claro. Porque Square Enix siempre se llega a hacer descartes. Entonces es como. Igual es penca, porque igual, más que la falla de Square Enix, la falla se la lleva a Platinum. Platinum, correcto. Y es doble falta, porque igual, ¿cuándo escucháis que a Platinum le va mal con un juego, con una propuesta? Entonces, es fome, porque a lo mejor. Realmente, en el fondo, según lo que han hecho las reviews, los análisis en su momento, el juego en real no aporta nada. No. Como no hay nada en este juego que no podáis encontrar en otro lado y no vaya. Y de hecho, mucha gente pensó hasta cierto punto que esto era precisamente ese Final Fantasy Origins que habían anunciado, ¿cachai? Sí. Y ahora recuerden de que Babylon también se está vendiendo como juego full. Ah, verdad, también hay un factor de precio. Sí, entonces lo estuvimos discutiendo porque aparte tenía microtransacciones este título. Sí. Y
y aparte salió justo en la época, en las fechas que salió el de Play. Correcto. Entonces sí, es como que todo lo que podía malir sal. Todo lo que podía malir sal, valió sal. Sí. Valió sal. Valió sal. Entonces, claro, hay un tema de del prestigio de Platinum también, que es como que se, yo creo que se ha visto afectado, a pesar de que ha tenido tan poca repercusión en el juego. Que sí, es como, yo creo que nadie se va a acordar de que esto le fue mal, porque sí, nadie supo que salió. Sí, por otro lado, bueno, hemos tenido las noticias de que Strangers of Paradise, que es el Final Fantasy Origins, como que igual ha tenido su público, como que dentro de todo igual ha tenido una recepción más o menos decente, a pesar de... Es un juego, como se dice en inglés, es un juego cheesy. Es chaya. Es un juego chaya. Es chaya porque no es fanservice, es un juego que en realidad salió y está ahí. Sí, sí pero por lo menos podía jugar seguro, porque por lo menos estaba asociado con la franquicia de Final Fantasy. Es que de nuevo, es como los juegos de Mario, está acarreado por el nombre, ¿cachai? Sí, está acarreado. La gente que va, que consume Final Fantasy y que consume marcas así, consume, ¿cachai? No le importa. Es la gente que se compró el port de Crystal Chronicles. Sí. ¿Cachai? Que también fue horrible, pero la gente estaba tan entusiasmada por la idea de jugar Crystal Chronicles que lo jugó y después se enteró que valía callar. Correcto. Entonces, mala suerte por Babylon Fall, otro juego más que lamentablemente en este universo de juego AAA pasan a la oscuridad. A lo mejor en el futuro puede haber un arco de redención. Avengers 2. Justo de la mano de Strange. Sí. Van a hacer un Final Fantasy no tan Origins 2 y capaz que a ese le vaya un poquito mejor. Vamos a ver. Y en la última noticia mía, por lo menos, que la vamos a linkear con un poco las noticias de Metaru, porque Metaru tiene hartas noticias al respecto también. Vamos a hablar de un gran tópico, que es lo que está pasando en China con los videojuegos esta semana y las semanitas anteriores también. Porque desde que empezó la pandemia han habido hartos temas con China y los videojuegos, han tenido varias cosas con temas de licencia, con temas de permisos del Estado para que la gente pueda jugar ciertos videojuegos. O sea, mi noticia, por lo menos encapsulada en eso, tiene que ver con que después de 9 meses China está permitiendo, licenciando algunos juegos para que se puedan jugar nuevamente. Algunos juegos nuevos, ¿cierto? Uh-huh. 45 títulos, si no me equivoco, y esto, bueno, 9 meses, casi un año, que no se podían licenciar, y esto va de la mano con un declive de la industria china de videojuegos terrible. Ya, pero entendiendo un poco cómo es el escenario, lo que pasa es que en China el gobierno tiene una regulación muy fuerte en cuanto al acceso que tiene la gente a los videojuegos, y de hecho hay campañas que específicamente están orientadas a que la gente pase menos tiempo jugando videojuegos. Correcto. No es un tema de salud para evitar los temas de ludopatía, para que la gente esté enviciada, como por ejemplo si pasa en otros países como Corea del Sur, uh-huh, sino que más bien por un tema de, pongámoslo de este modo, aumentar la productividad y disminuir el ocio. Claro. Y para proteger a los niños, porque también uno de los factores que está dentro de esto es potenciar la industria interna, porque todos esos títulos son títulos que fueron producidos en China. Chile, estamos ahí, estamos a un paso. Ah, ojalá. ¿Cachai? Ojalá pudiéramos sacar 45 títulos. Ya, mira, a modo de escala, 45 títulos en un año en China, donde no pueden entrar títulos de afuera, son lo que saca Steam en un día. Correcto. No, al día salen como 20, 30 títulos en Steam. ¿Cachai? Entonces es muy brígido y va también de la mano con lo que íbamos a comentar ahora. También gracias por el pase. Sí. Que se pase piola. Y bueno, ahora que lo mencioné, ahora no es piola. Pero el tema es que Tencent, siendo una de las compañías más grandes en tanto en China como a nivel global, tienen un dominio y un control relativamente grande de lo que es la cultura del entretenimiento en China. Correcto. Cultura digital, o sea, el entretenimiento digital, y son proveedores de internet. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, ellos, al ser proveedores de internet, tienen conexiones con el gobierno. Entonces ellos, en China la web funciona así: la gente no tiene acceso a contenido de afuera de China. Claro. Entonces, ¿qué hace la gente? Usa VPNs para saltarse las limitaciones regionales y todo el asunto. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? Lamentablemente, eso implica de que
Tencent lo que tiene que hacer ahora y lo que va a empezar a hacer es que va a limitar el acceso a los servidores de juegos del extranjero y a la descarga de juegos en el extranjero para que la gente esté limitada única y exclusivamente a jugar los juegos que están aprobados por el gobierno chino. Claro. Que en su mayoría son juegos desarrollados en China y o que son juegos que están desarrollados específicamente para el mercado chino. Como League of Legends, como Fortnite, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. De hecho, Fortnite hace poco también se retiró. Yo eso no me acuerdo si eso sigue en pie. Y las versiones de los juegos que nosotros conocemos en China son específicamente para el gobierno chino. Claro. O sea, para la región de China. Entonces hay un control súper estricto de el contenido que se puede consumir en China a nivel de contenido digital. Y como si eso no fuera suficiente. Uh-huh. Ay, se me olvidó la pauta que la tercera noticia. Sóblame. Voy a rellenar por mientras. Bueno, Tencent es precisamente uno de los desarrolladores de videojuegos más importantes que existe en China. Pero ya. Ahí me acordé, gracias. Pasó bien. Menos mal que está el video. No solamente la gente no puede descargar juegos de servidores externos a China, sino que además no pueden transmitir, no pueden streamear ¿verdad? Juegos que estén prohibidos en China. Claro. Y eso draconiano, bajo el pretexto de que es para que los niños pasen tanto tiempo en el computador, para que la gente no se envicie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es brutal. O sea, uno no puede ni siquiera considerar, por ejemplo, la idea. Por ejemplo, nosotros siempre bromeamos que nuestra consola favorita es YouTube. Ahora ni siquiera vamos a poder. Si tú vives en China, cagaste, ni siquiera eso. Claro. Y esto viene de la mano también que el momento es raro, ¿no? Porque el momento es la pandemia, que todavía hay gente encerrada, sobre todo en China. Yo creo que probablemente China es uno de los países que todavía está más cerrado por el tema del COVID en el mundo. Y viene de la mano de eso, o sea, también hay que entender que la gente cuando está encerrada en la casa tiene que tener alguna forma de entretenimiento, también tiene que tener alguna forma de dispersamiento. Pero... Y claro, igual es un tema que les prohíban jugar ciertos juegos, ciertos horarios también, porque eso estamos hablando. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Y esto ya es como más un tema de especulación. Es que aquí va por un tema de que hay un factor... ¿cachai? Hay un factor económico, comercial, que claramente está asociado a que China es uno de los, hasta hace muy poco, era uno de los mercados más grandes que existía en el mundo. Claro. A nivel de consumidores. Y China cerró todo eso y lo enfocó exclusivamente a los productos que se desarrollan de forma local. Porque, de nuevo, no querían que llegaran gente de externa. Y aparte, porque detrás de todo este proceso que ellos tienen que hacer para aprobar juegos que se puedan jugar en China, hay todo un tema cultural. Y claro. Un tema del control de la información. China, como gobierno, es un lugar donde se controla mucho cómo son presentadas las cosas. ¿Te das cuenta? Hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que no se pueden decir, hay cosas que no se pueden derechamente... No existe discusión al respecto. Y todo eso está sancionado por el gobierno. ¿Cachai? Uh-huh. Hay una censura muy fuerte. Y por ende, es claro que ellos lo único que les interesa es que ese mercado se mantenga regulado bajo los intereses del gobierno. Sí, güey, como te decía, igual hay un tema de horarios y hay un tema de edades también. Creo que ciertos rangos etarios tienen permisos para jugar a ciertas horas, sobre todo porque, bueno, está asociado todavía el tema como de que la gente que juega es menor de 20 años. No sé, hay como cosas escalofriantes, como que algunos juegos, algunos dispositivos vienen con reconocimiento facial para que los cabros chicos no puedan jugar después de cierta hora. Claro. ¿Cachai? Y que tenéis que tener comprobado que tenéis cierta edad para poder jugar después de cierta hora. Claro. Y podéis jugar cierta cantidad de horas. ¿Cachai? Y es como... No, de verdad es apocalíptico. Uh-huh. Cuando la gente acá se queja de que no tiene las libertades que deberían tener... Sí, vos. No saben nada. En comparación. Es como mi mamá me escondió los cables. Bueno, imagínate si el gobierno te escondió los cables. Sí. Exactamente. Oye, esas eran tus noticias, vamos de la mano. Mira, gracias, ahí me pasó. Estoy haciendo el pase. El pase gol. Ya, mira, esas fueron por un lado las noticias horribles, las noticias oscuras de esta semana. Ahora, por noticias que son un poco menos oscuras, vamos a ir de lo menos pesca a lo más. No, vamos a ir por lo más sano primero.
El Capcom Fighting Collection es una colección que se anunció no hace mucho por parte de Capcom, que va a ser una recopilación de todos los juegos clásicos que tiene Capcom del mundo de los arcades, Street Fighter, Darkstalkers, no me acuerdo qué más era, Red Earth. Entonces, todos estos juegos clásicos, bueno, dentro de todos los bonus, dentro de todos los bonus que ellos ya habían anunciado que va a haber de arte conceptual, entrevistas, películas, making of, todas esas cosas, internet, juegos en línea con rollback, que es lo que a la gente de verdad más le interesa. Sí. También van a incluir remixes de temas clásicos de todas estas franquicias que van a estar desarrollados no solamente por CapJam, que es como el equipo interno, la banda interna que tiene Capcom para hacer todos estos remixes y todas estas cosas, sino que además por distintos productores y raperos y músicos de fama internacional. ¡Ah, qué buena! ¿Te das cuenta? Es como que van a incluir otros artistas para que ellos puedan hacer arreglos de estos temas, ¿cachai? Muy similares en la onda de lo que es la banda sonora de Street Fighter 3. Como claro, para que te des una idea de para dónde va la mano. Y todo esto, obviamente, es contenido gratuito que va a estar incluido dentro de esta colección. Lo cual es maravilloso, ¿cachai? De nuevo, todos estos juegos cuentan con bandas sonoras icónicas. Sí. Si tú, Terekan, tuvieras que tomar un tema de toda esta colección, de toda esta colección de juegos, ¿qué tema te gustaría? Que no fuera Street Fighter, porque Street Fighter está más trillado. Tendría que buscar algo en Darkstalkers, porque creo que no estoy muy familiarizado con la banda sonora. Tendría que buscar entre esa. Pato, ¿tú qué tema pondrías el Terekan a sacar? Morrigan. Es que también, pues, bien icónico. Sí, wey, es que wey, Morrigan ya sí. No, es que el Darkstalkers, yo creo que. Darkstalkers tiene varios temas muy buenos. De hecho, mucha gente decía, porque esto lo anunciaron en el mismo stream que salió el anuncio del Street Fighter 6. El anuncio de este. El de esto sí, el del juego sí. Mucha gente salió diciendo que si el público de Capcom quería que sacaran un Darkstalkers nuevo, la movida era comprar este juego. Porque hay toda una historia de eso, otro día lo podemos conversar. Pero sí, o sea, obviamente esto es de nuevo una llamada de atención de Capcom para decir: ¿hay interés de parte del público por comprar esto? Ya, cómprenlo. Es lo mismo que hicieron con Mega Man, de hecho. La Mega Man Collection Classic va Mega Man 11. Básicamente. ¿Y Rival School? ¿Cuándo Rival School? ¡Oh! Buena idea. Bueno, Rival School también tiene temas muy bacanes. Sí, de hecho me pareció raro que no estuviera. Es que yo creo que más arcade, esto está enfocado más al 2D. Sí, esto está más enfocado al 2D. Por eso está Cyberbots y cosas por el estilo. Y bueno, y aparte está el Arcade Collection, que también es para los beat'em up. No, ese es el Beat'em Up Collection. Beat'em Up Collection, sí. Sí. Ya, eso por un lado. Otro por el otro no. Antes de continuar, mandamos saluditos a Afro, que está en el chat, ahí le está comentando nuestro Power Reportero, que actualmente se escribe varias noticias en el portal. Hasta recomendaciones. Bueno. Muchas gracias. Nosotros acá dando la cara, pero el verdadero héroe es el Afro. Sí. Gracias. Gracias a ti. Oye, otra noticia. Hablando de actualizaciones y de nuevo contenido, hace muy poco salió una actualización de No Man's Sky. Sí. Que, para sorpresa de mucha gente, aún sigue sacando contenido. Y que, bueno, según lo que se ha hablado en círculo y todo el asunto, promete que va a seguir saliendo contenido. Wow. ¿Te das cuenta? Va aún más. Aún quedan muchas cosas más en el tintero para que se siga disfrutando del juego. En esta actualización, básicamente se agregaron varias cosas, pero principalmente un mundo. Se agregaron piratas. Sí. Y estaciones espaciales que básicamente van a estar como fuera de la ley y todo el tema de lo prohibido, del contrabando. Y una de las actualizaciones, bueno, aparte de lo que estamos viendo ahora en el video que va a salir, que estamos viendo que agregaron un nuevo estilo de nave, y yo que estoy jugando el juego ahora, me topé con una de estas naves, voy a ser hermosa, la cago. Me encantan. Bueno, me encontré más encima, la que tengo yo, es como blanco con así un 10 con un Arvin, y estoy... ya. Profesionalmente. Ya. Pero una de las cosas que también agregaron, y esto es como la parte chistosa, por decirlo de alguna forma, es que los asentamientos, las bases que uno puede tener, pueden ser víctimas de ataques de piratas. Se pueden meter piratas al planeta o a tu base y atacarla, ¿cachai? Con naves. Uh-huh.
Y claro, esto hubiera salido súper bien si no fuera porque por un error en la actualización, en vez de esto pasar una vez cada cierto rato, pasaba como 30 veces en un minuto. Entonces de repente la gente dijo, wow, este contenido me gusta, pero podríamos parar un rato, porque de repente tenías como 40 naves volando encima tuyo, disparándote, y fue como, esto no es divertido. No, esto no es lo que yo esperaba. Tengo que ir al baño. Oye, no, por favor, no más. No quiero más de tus batallas, por favor. Busca otro guerrero. Bueno, en fin, ya obviamente este fue solucionado, fue parchado casi al día siguiente. Y el contenido de nuevo viene siendo parte de una larga lista de cosas que se han ido agregando al juego y que hasta el día de hoy sorprende a la gente, porque de la nada aparece otra actualización de contenido y agregan más y más cosas. Y bueno, definitivamente es un juego que es muy recomendable el día de hoy. Sí, totalmente. Tengo una, esto es como una pregunta súper desde la ignorancia, pero ¿el modelo de negocios de mantener gente jugando sirve de algo si no tenéis como una suscripción? Todavía no hay microtransacciones en el juego, de ningún tipo. La gente que... este contenido está saliendo porque la gente sigue comprando el juego. Claro. Básicamente es por eso. De hecho, ahora hasta fines de mes está como en oferta en Steam, como 50%. Entonces, ahora sí... bueno, siempre es un buen momento para comprar este juego y probarlo. Si te interesa todo el tipo de juego de exploración, como un juego que tú le podías inyectar mucho rato y estar mucho rato haciendo cosas. Ya, ok. ¿Cachai? Entonces, eso por un lado. Y bueno, y aparte también hay modding y podéis como editar algunas cosas del juego. Entonces, también podéis como salirte con la tuya haciendo un poco de trampa, pero de nuevo, es un juego que en base es single player, tiene contenido multiplayer donde podéis interactuar con otras personas. Es un juego también social, entonces definitivamente tiene mucho para ofrecer. Claro. No solo a nivel de contenido, sino que es muy rico a nivel de experiencia. Sí. Y cada vez que agrega el contenido, se vuelve aún más rico. Sí, entonces, como la gente estaba en este momento, decía como, por favor, paren ya, pónganle microtransacciones, pónganle skin ya, suficiente, ya entendimos, sí es bueno. Es que tuvo que tragar mucha tierra al juego antes. Sí. Demasiado. Entonces, al final fue como se están reivindicando. Ya se reivindicaron hace rato, en todo caso. Pero quieren demostrarles de que ellos sí estaban apuntando a hacer un juego como lo habían presentado. Claro, sí. Y lamentablemente los tiempos no les dio para sacar el producto que ellos esperaban. Claro, ahora lo están haciendo más bien. Ahora lo están haciendo más bien. Pero justamente porque el tiempo les dio. Estamos hablando del desarrollo de que el juego lo habían presentado y después salió, sí, 3 años después. 3 años después, básicamente. Y 2016. Y recién en 2019, como que habían dicho que el juego era como ellos esperaban. Mira, para comparación, Sekiro, que salió hace 2 años. Uh-huh. No, perdón, no Sekiro. Ghost of Tsushima salió hace 2 años. Sí. Y hace poco salió la última actualización, sí, que marcaba el fin del contenido. Claro, ellos claro. Habían fijado de que 2 años no había contenido. Y ni siquiera contenido, actualización, manutención. Claro. Y con eso ya después declaraban que el título ya tenía todo lo hizo. Está que listo. ¿Cachai? Y así ese es el proceso. Imagínate, esta juega salió el 2016, 2017, estamos 2022 y todavía sigue saliendo contenido, sí, y tienen prometido que va a salir más. Entonces, bueno, noticia como aledaña también, yo leí también que lo que está haciendo, un juego que está tratando de hacer algo parecido es el Cyberpunk también. Sí, y que también está en un proceso también de que ahora ha vendido muchas copias, no me acuerdo cuál es el número exacto, pero creo que ha vendido muchas copias porque está muy barato. Además, está sí, muy barato. Pero ahí hay otro tema, y que es que ahí olviden mucho la acción. No, mira, lo que pasó con Cyberpunk es que básicamente ellos lo que dijeron fue que mucha de la parte, la obra gruesa del juego que había que arreglar, ya fue arreglada. Pero de nuevo, esto va de la mano con que ya anunciaron que la actualización de Next Gen de Witcher 3 está postergada. Mm. Que el juego siguen trabajando en él porque hay que dejarlo más a punto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De hecho lo anunciaron en Witcher 4 también? Hace poco anunciaron Witcher 4, así como casual. Pero casual. Es que esos anuncios van de la mano con el hecho de decir, hey, estamos haciendo algo. Claro, sí, recuérdenlo. Títulos. Solamente ese anuncio salió debido a que Unreal dijo que están trabajando con el motor de ellos para el juego. Ups. Entonces es como, gracias a Unreal, sabemos de que están en proceso de este Witcher 4. Pero va a pasar mucho tiempo. Ya.
Eso por un lado. Y gracias por el torpedo. Que, porque de verdad, yo tenía la pauta y el celular murió. Así que gracias. Gracias. Ahí si alguna marca quiere auspiciarme con un celular para tener la pauta a mano, agradecido, ¿cachai? De cuestiones como de... Esta weá es tan vieja como No Man's Sky, weón. ¡Qué horrible! ¿Ah, sí? Y hasta No Man's Sky tenemos... Y hasta No Man's Sky tiene más actualizaciones. Oye, ya. Quizás una noticia un poco menos bonita. Pero, ¿ustedes conocen Miniclip? No. Creo que yo no. Miniclip. ¿Es el único que conocen Miniclip? Juego Flash. Newgrounds, meterse en la sala de computación a buscar juegos de disparo. Tengo el computador de última generación para acceder a juegos.com. Sí, una cosa así. Yo era más de Armor Games. Básicamente, va como de la misma onda. Bueno, hace un par de días atrás, si no es que hoy, no recuerdo, y después de 21 años. Ellos anunciaron que finalmente van a dar por concluida la etapa o su sección de juegos a través de PC, a través de su juego, su portal web de juegos, y van a trasladar todo su contenido a móvil. O sea, más que nada porque ellos lo que explican un poco es que básicamente toda la gente que... Todo el contenido, todos los jugadores que ellos tienen se ha trasladado específicamente al mercado móvil, entonces no tiene sentido seguir con el mercado del PC. Claro. Y estoy hablando de que todos estos son juegos que, si bien es cierto, hoy en día ya no existe como tanta demanda por este tipo de juegos, sí existe un público que es súper fiel y es un público que es básicamente dentro de la edad entre 6 a 13 años. Claro. Que básicamente jugaba en PC porque o no tenía consola, o que no tenía acceso a otro juego, o que no le dan permiso para jugar nada más. ¿Te das cuenta de todo esto? Es contenido súper curado y súper... no limitado, pero sí con una guía bastante firme en qué es lo que ellos podían desarrollar y qué no. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Armor Games, que también eran como otro de estos portales que se dedicaban. Primero ellos partieron haciendo juegos, después se convirtieron en un portal de juegos web y eventualmente se convirtieron ellos en publishers. Sí. Desarrollando sus propios juegos y publicando juegos de otros estudios. Correcto. Entonces, no es una sorpresa, porque de nuevo, incluso este tipo de juegos, a lo que hicieron la gran mayoría, es que pasaron, cuando murió el Flash, pasaron a hacer HTML5, uh-huh. Y cuando dejaron de hacer HTML5, lo que pasaron a hacer fueron juegos que estaban monetizados, con ads. Ya. Yeah. ¿Te das cuenta? Entonces eso como que no funciona en PC mucho, porque... Si estáis en PC, tenéis bloqueadores de ads y no lográis que los cabros chicos aprieten los ads. Aprieten los ads, ¿cachai? Entonces, sure. Bueno, una pena. Es como parte del historial de la internet, todos estos juegos. El fin de una era. El fin de una era. ¿Cachai? Pero igual era una crónica anunciada después de la muerte del soporte de, ¿cómo se llama? De Flash. Sí. Ahora, la última noticia que voy a tirar, ya antes de darle el pase a Patito. Quizá una noticia más rara, porque igual personalmente creo que lo hemos citado hartas veces, pero salió de la nada. Hace 10 años se lanza quizá uno de los juegos que marcó en su momento todo lo que era este renacimiento de la escena indie, sí. Que se llama Fez, uh-huh. Desarrollado por un estudio que se llama Playtronic, del cual Phil Fish era el CEO, uh-huh. el que estaba a la cabeza de este estudio. Y este juego en su momento, claro, obtuvo muy buenas críticas, recibió muchos premios, marcó un hito bastante importante, tiene una estética bastante única, también dentro de lo que la gente igual siempre parodia de los juegos indie, como retro, pixel art y todo el asunto. Lamentablemente, Phil Fish como persona se vio involucrado en muchas polémicas, principalmente por... que, bueno, la gente en la verdad nunca estuvo muy contenta con las cosas que él tenía que decir. Okay. Con respecto con el desarrollo de videojuegos, con respecto del estado del desarrollo de videojuegos en general. Y obviamente, después de haberse peleado con todo el internet y haberse convertido en enemigo número uno, decidió cancelar la secuela de Fez y exiliarse de la internet por completo. Se fue. Dijo, no quiero más, no quiero saber nada más, se dan toda la mierda, etc. Y desde ese entonces la gente lo ha visto como de verdad, como una persona horrible. Que nadie quiere saber de él.
Hasta que hace muy poco lo contactaron para hacerle una entrevista. Y en esta entrevista, claro, Politron se llama el estudio. Y en esta entrevista él comenta que, claro, han pasado 10 años, él, incluso existen registros de que él en un momento dijo que todos los videojuegos japoneses apestan y son malos y bla, 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 y la gente le guardó mucho rencor por eso, se lo tomó muy personal. Todo esto incluso también metido en todo el rollo del drama de lo que fue Gamergate. No. Entonces era un muy mal momento para decir cosas feas. ¿Y qué pasó? Después de 10 años, claro, él salió diciendo que él se contactó con la gente, pidió disculpas, ¿cachai? Él ya está en otro punto de su vida y él igual le sorprende que el juego, hasta el día de hoy, 10 años después, siga siendo referente para muchas personas. Sí, claro. Pero también dice que igual él ya se movió, siguió adelante con su vida. Claro. ¿Cachai? Él no espera volver al desarrollo de videojuegos, ¿cachai? Porque él ya está haciendo otras cosas y sabe que igual, hasta el día de hoy, incluso cuando se publica esta entrevista, la gente reacciona negativamente con el solo hecho de mencionarlo. Claro. Pero igual, y esto ya es como una nota más personal, pero el tiempo quizás le ha dado un poco la razón con lo que él opinaba en su momento, porque hemos visto que el mercado japonés tuvo su propia crisis en esa década, ¿cachai? En ese inicio del 2010, con lo que pasó con Capcom, con lo que pasó con Konami, te das cuenta con una... ¿Cómo se manejó el desarrollo de videojuegos? ¿Cuál era la interacción que existía, por ejemplo, entre los estudios AAA con los indies? Lo único malo es que él lo dijo de una forma a un público que no está necesariamente interesado en ese diálogo y, pues, fue todo malo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Eventualmente él dijo, ya, bacán, yo estoy alegre, estoy contento, seguí mi vida, yo espero que todos estén bien. No creo que haya una secuela, porque en realidad ya no creo que ya sea el tiempo para eso, pero a lo mejor, no sé, si me dan 200 millones de dólares y 15 y un estudio con 15 personas, ¿cachai? Lo voy a considerar. Modestamente. Pero es porque, claro, weón, obviamente la gente lo sacó de contexto igual de nuevo con eso, es como, weón, es un orgullo de mierda, bla, 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 y entonces fue como, viste, es como dar la razón. Sí, vamos a hacer nuestra propia versión de Fez, se llama Tutu. Sí. Tutu. Bueno, no hay uno que se llama Poncho, que también es muy bueno. Hay otro juego indie también. Sí, es que igual salieron varios referentes que intentan un poco asimilar la filosofía que está detrás de Fez. Pero aún así, el título merece sacarse una segunda parte. Merece, por lo menos, que tenga una oportunidad. No hace el desarrollador, pero claro. Entonces, esas obras que son más grandes que sus autores. Hay todo, pero por eso yo siempre digo, es como hay todo un rollo con que el autor se quemó y lo quemaron y han pasado 10 años y la gente hasta el día de hoy todavía lo ve como enemigo público y nunca le va a perdonar porque se lo tomó a un rollo muy personal, ¿cachai? Lo que dijo. Entonces es como, no, es difícil que volvamos a tener algo de parte de ellos. Claro. ¿Cachai? Como no lo que ha pasado con otros desarrolladores, que son como, por ejemplo, como el de Super Meat Boy, ¿cachai? Que también siguieron adelante, siguieron produciendo cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, esas son mis noticias. Le voy a dar el paso. Ahí nomás. ¿Qué? ¿Cuál es la otra? Es que de verdad se me olvidó la pausa, pero. La de Super Mario. ¡Ah! Ya, sí, corta. Ya. Corta. Muy perdón, corta. Perdón al público. Oye, Super Mario, sí, Boo Mario. Ya. Oye, no, cortito. Y esto es como ya como un comentario panorama para el fin de semana. Se liberó en internet, en YouTube específicamente, la OVA de Super Mario. Ya. Para la gente que no sepa, hay una OVA animada de Super Mario, una película completa, que está en 4K, subtitulada en inglés de momento, y que está completamente gratis para todo el mundo. Ahora usted se puede preguntar, ¿cómo es que está gratis esto en YouTube? Porque Nintendo, y eso es porque literalmente esta película, ni siquiera Nintendo sabe de quién son los derechos, porque las dos compañías que estaban involucradas en esto fallecieron hace mucho tiempo y los derechos están perdidos en el limbo. Entonces, literalmente, nadie lo puede reclamar. Y aunque Nintendo lo quiera reclamar y la gente lo que trata de bajar desesperadamente para preservarlo, esto ya está archivado en la biblioteca del internet, por decirlo de una manera. ¿Te das cuenta?
Es de una época en la que Nintendo todavía no, es, no se convertía en lo que es hoy en esto, día en cuanto a los derechos. Esto es previo. Esto es cuando Nintendo pirateaba. Esto es previo. Previo a la película del, de los 90 del live action. Así claro. Que esto es como. Si hay una película que es. Si es algo material que es fiel al juego, es esto. Aunque hay en esto, aunque por ejemplo la gente está diciendo quién chucha está saliendo ahora. Ese personaje no recuerdo del juego. Pero sí. ¿Dios? ¿Vos sos Dios? Claro. Ah, lo que pasaba es que Nintendo en ese tiempo, para efectos de marketing, cedía muchos de sus derechos de sus personajes para sacar productos tercerizados. Sí, que claro. En Japón se daba mucho, entonces sacaba productos de... Todo. Productos de música, sí. Serie animada, por lo mismo, porque les servía a promocionar el juego. Entonces, para ellos era publicidad y como... Ellos estaban recién iniciándose en el mundo de los videojuegos, que fue el 87, 88. No había tanto interés sobre proteger los derechos porque ellos decían que fuera lo más masivo posible para ellos. Yeah. Y así vender más productos. Claro. Yeah. Hasta que ya Nintendo después, en la época del 64, cuando ya se puso receloso con la situación con Sony, empezó como a cerrarse mucho en su filosofía. Claro. Entonces todo este material que justamente fue cedido, se supone que los que hicieron el producto lo tenían ellos en control. Y claro, como dijo Metal, al esta compañía desaparecer, de por sí, lo único que pueden reclamar son los autores originales, que pueden ser los que produjeron las células. Sí. Pero como todos trabajan en diferentes células, no existe como un... Esto se hizo en base a alguien que tenía los masters. Y todo esto fue un trabajo que se hace de limpieza a mano, cuadro por cuadro. Entonces, de verdad, wow. Si ustedes quieren ver esto, véanlo, porque igual es animación clásica de los 80, japonesa, una pieza de historia, muy bonito. Una joya. ¿Cómo se llama? Un lujo. Y aparte, igual es entretenida. No es tan buena como el logo de Sonic, pero es buena. Sí, dura una hora y me acuerdo que este proceso había sido anunciado como hace un año y medio, dos años atrás, de que una persona estaba intentando obtener la mayor cantidad de células o de masters posibles, porque estaban también los masters como divididos. Claro. Y no lograba tenerlos todos. Entonces, que esto, ya lo esté completado, quiere decir que lo logró obtener. Esto pues, tenía que se pierde el tiempo. Sí. Chilo, y esa restauración es literalmente como gente hoy en día va a poder ver eso y es como, espérate, ¿hay un anime de Mario? ¡Wow! Claro. Bueno, y ahí entra y cae en un agujero gusano, entonces, porque hay un agujero de conejo en realidad, porque empieza a descubrir que también hay un manga de Mario y hay canciones de Mario. Chorrocientas mil cosas de Mario, pero hasta cierto punto. Porque después de eso, ponte tú ya en los 90, todo eso se cortó. Y ahí sí termino con todas mis noticias. ¡Ey! ¡Bravo! ¡Ey! Que salía el boss. Qué bueno. Sí, muy bonito. Como dijo Metal, está en YouTube. Ahí vamos a colocar. Nuestra consola. Ahora pueden poner Mario Bros. Película completa y les va a salir esto. Lo único que sí que les voy a pedir que nos vean cómo se llama el estudio. Si son de mentalidad sensible. Ah, ok. ¿Ya? Ok. Porque después. Buen dato. No vean cómo se llama el estudio. Pero es un estudio serio, tiene otros proyectos también que son muy bacanes, que también están desarrollados y están enfocados a lo que es la preservación del contenido a formatos digitales y hacen un trabajo maravilloso. Ok. Ya, entonces sigamos con las noticias. Nos queda poquito tiempo. ¡Ah! Así que, como siempre. Antes que se caiga el técnico. No, oye, a todo esto, muchas gracias a todos los que nos están viendo y lamentamos un poquito los problemas de conexión. Lamentablemente nos llegó un aviso de nuestro querido proveedor de internet, que no lo podemos auspiciar, indicando de que le cortaron la fibra y por lo mismo va a estar inestable en la red. Reclamos.cl. Sí, así que, como ustedes saben, ya tenemos todos nuestros episodios disponibles en nuestro canal de YouTube, así que lo subiremos este tan pronto como sea posible, para que ahí lo puedan chupar. No, estoy tratando de que la marca no salga en pantalla. Muy bien. Le sacaba la etiqueta. Ahí está. No, a mí me encanta. Oye, dentro de las noticias que se me habían quedado en el tintero la semana pasada, pero que
ahí lo alcanzamos a conocer. Ahora, Doom, el clásico. ¿Cómo se ve con Ray Tracing? Horrible. A ver. Se ve horrible. Sí. Tenemos la un fan logró realizar el mod correspondiente con una remasterización completa en Ray Tracing. Y este mod se encuentra disponible para descarga. Justamente se llama Doom Ray Tracing. Así que ahí lo pueden buscar. Sencillamente, si está en mi habitación oscura, realmente vas a necesitar una linterna. Además, tuvo que crear un módulo con linterna para poder ver justamente esas secciones, porque el trabajo que se dio para poder recrearlo en formato Ray Tracing, para la gente que no sabe, Ray Tracing es la tecnología que tiene Nvidia, para poder escalar todo esto en gráficas actuales, los juegos clásicos, sin tanto esfuerzo de la CPU, de la GPU. Para asegurar mejor cómo funciona la luz, básicamente. Sí. Así es, para tener mejor efecto. Ahí está, Ray Tracing. Ya. Chupen el pato. Yo sé que se ve bonito, vale la pena que me compre una 380 para... Mira, este trabajo está bien para mostrar las capacidades que tiene el Ray Tracing, pero aún así prefiero más que se hagan los remasters correspondientes y respetar los trabajos originales. Mira, un dato, la persona que hizo eso lo hace por diversión. Sí. También hizo lo mismo con Half-Life 1. Sí. Y en el fondo le dice, es como, puedo. Claro. Sí. Solamente dijo eso, puedo. Y pudo. Porque sí. Porque sí. ¿Por qué puede? Sí, sencillamente sí. Es eso. Mostrar que tiene las capacidades suficientes y conocimientos suficientes para decir que pudo. No se preguntó si debía, solo lo hizo. Claro. En otras noticias, Halo Infinite también sufrió una modificación. También tiene Ray Tracing. No, pero este es un poquito más serio. Espera, ¿vamos a hablar de Halo? Sí, justamente. Por favor, cuéntame más. De que ahí el chiquillo nos aprovecharon el día que nos encontramos para entregarle lo correspondiente. Van a tomar unos mates con esto, sí, pero. Sí, ahí agradecemos a Chico por el gesto de haber pasado la cita. Si deseas ver el unboxing que hicimos, está en el episodio anterior, así que. Sí, hace dos episodios, creo. Sí. Así que ahí ven, yo tengo el video. Pero así. Halo Infinite, jugarlo en tercera persona. ¿Es posible? Este mod dijo que es. Mira, sí, justamente el desarrollador de este mod que encontró de que en primera persona sería bien, pero en tercera persona como que quería tener una perspectiva mayor porque es posible, se dedicó a hacer este mod, se llama Opulent Halo, que hizo el mod. Y también se deshizo de algunas cosas del HUD, pero para que estuviera visibilizado bien. Y remodeló las posiciones, porque como ustedes saben, en primera persona, las posiciones de algunas cosas, como la arma y demás, no se contraponen a cómo se debería ver en tercera persona. Así que sí se nota un trabajo bastante dedicado. Y aparte de eso, esto lo hizo en modo campaña. ¡Wow! Se llama Mod Infinite Runtime Task Viewer. ¿Ya? Y hay un tutorial a seguir para poder instalar esto y solamente está disponible para PC. Obvio, claro. Pero así sería interesante ver esta misma modalidad, no sé, tercera persona en multiplayer y ver cómo está corriendo. No sé si querría jugar multiplayer en tercera persona, siento que. Igual, de nuevo, es como bien. Gears of War. Sí. Siento que estoy jugando Gears of War, sí, y para eso podría jugar Gears of War mejor. Algo así. Tiene ese look. Pero es entretenido. Por lo menos me parece que está la capacidad. Sí. Ahí está en tercera persona. Sí. Y ahora, ahora está en fuera de persona. Niantic. Niantic, ¿qué pasó con Niantic ahora? ¿Qué hizo Niantic ahora? Va a lanzar un nuevo juego de realidad aumentada. Pokémon Go 2. Algo así. Peridot. Peridot. A ver. A ver. A ver. A ver, PHS. No, pero con el celular, por favor. Claro. ¡Wow! ¡Wow! Lo veo y no me recuerda en absoluto. ¿Cierto? No siento que esté
Wow. Sí, esto lo anunció solamente en Twitter, el aviso hace unos días atrás. Ya. Que es la gracia es que tú crías esta criatura llamada Pelidor. Ajá. Y que obviamente va a tener la capacidad de realidad aumentada para poder compartir con tu mascota. ¿Cómo lo hace exactamente? Es como un Tamagotchi. Algo así. Bueno, ¿no? El último juego que habían sacado era el de Pikmin, ¿o no? Sí, sí. Es que lo está ¿cómo? Jugando con... ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal Pikmin? Ha pasado muy peor. No tiene tantos personajes como se espera, pero puedes dejar un lindo camino de flores a tu paso. Ah, qué bueno. Puedes ponerles como accesorios especiales a los Pikmin chiquitos, mandarlo a buscar cositas. Lo mismo que tienen en el Pikmin por sí. Es como Pikmin, pero no es Pikmin. Claro. Ahora, este es el primer título de Niantic, o sea, el segundo título en realidad, de quien es su propio IP. Yeah. Claro. ¿No está metido por medio de Nintendo? Posiblemente, pero no como parte que sea de la licencia. Claro. Sino que es directamente entero de ellos. El Ingress, si no me equivoco, es el primer juego que fue que justamente posicionaron a Niantic. Sí, yo lo jugaba, me acuerdo, era bueno. Dentro del género de realidad aumentada. Pero este es el primero que se podría considerar como parte, como es. Te podría decir un bootleg. Claro. Un bootleg de Pokémon. Y yo creo que es justamente para que los ingresos no tengan que pagar derechos. Como hagamos un Pokémon GO pero sin pagar la licencia. Algo así. Pero es que igual, entendamos que han habido muchas IPs que han tratado de sacar Pokémon GO. Sí. Dragon Quest, también eso. Harry Potter. Harry Potter es de Niantic. Sí. Es que es el tema, es como Pokémon GO fue una excepción a la regla porque fue el primero y funcionó. Y hasta el día de hoy funciona porque creó una comunidad alrededor de sí mismo. Claro. Sí, y aparte de eso, de que tiene mucho contenido. Es que de por sí. Tiene todo Pokémon. Tiene todo Pokémon a su disposición. Y yo no. Al igual que lo que pasó que hablábamos con sobre Babylon Fall y sobre Final Fantasy, la gente consume la marca. Entonces, sí. Es difícil enganchar a un público a meterse a jugar un juego como este, a pesar de que sea gratuito, a pesar de que tenga como esta misma modalidad de juego, porque en realidad tampoco no sabemos muy bien cómo hacer, porque no hay interés por la marca, no hay una marca asociada. No, y aparte que yo creo que con Pokémon GO hicieron un trabajo muy bueno de adicionalmente como crear una región nueva, especial, crear personajes de nuevo como aparte, no era como un ataque de nostalgia en el sentido de que digamos había un doctor nuevo. Juego de Pokémon que no involucra la nostalgia challenge, imposible. No, sí, pero lo que voy es que no era en Kanto, por ejemplo. No estaba ambientado en Kanto, no estaba ambientado en Hoenn, era como una región nueva. Y adicionalmente, luego Pokémon sacó un juego que tenía la misma mecánica que el Let's Go Eevee y el Let's Go Pikachu, como para complementar también y que la gente que jugaba Pokémon GO tuviera como otra entrada también a la franquicia. ¿Cachai? Entonces no era solamente Pokémon GO. Sí, porque muy probablemente la gente que juega Pokémon GO no necesariamente juega Pokémon. Exactamente. Y la gente que juega Pokémon no necesariamente juega Pokémon GO. Son experiencias distintas, experiencias únicas de por sí. Claro. Igual, bacán por Niantic, porque en realidad también yo creo que lo que les pasa es que están tan asociados a Pokémon GO que debe ser muy difícil poder despegarse hoy en día, y por eso también están tratando de hacer esto. Claro. Como independizarse. Porque lo malo de cuando tú desarrolláis productos como este es que si la franquicia te muere, morís tú. Claro. Y le ha pasado a demasiados desarrolladores como para que eso... Le pasó, por ejemplo, a la gente que hacía... Tuvimos ahora hace poco la noticia de que pasó el estudio que saca todas esas películas de Leer el Hielo. Claro. Murió Leer el Hielo, no hay más estudio. Toda la razón. Blue Sky. Sí. Así que, igual, Nintendo gana. Porque Nintendo tiene gana. La casa siempre gana, hermano. Sí. Así que esa parte no. Hablando de Nintendo, No More Heroes 3. Ahora el pulgo. ¿Se acuerdan de que No More Heroes 3 salió como exclusiva de Nintendo hace un par de años atrás? ¿Cuál? Ah, No More Heroes 3. Sí. Bueno, a través de Twitter, Exit Games anunció de que dejará la exclusividad. Y por lo tanto va a tener ports para PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS a contar de otoño, primavera para nosotros, de este año. Bacán. Oye, los primeros dos están en Steam, en Play.
No, no cacho. Me acuerdo. Yo me acuerdo que es en, si están en PlayStation, si no me equivoco. Ya. Yeah. Y después sacaron ediciones para la Nintendo Switch. Ya. Yeah. Porque justamente era como la previa al No More Heroes 3. Claro. Por eso lo sacaron los juegos. Pero sí, deberían estar disponibles. Mira ese, ahora, ese hint. Para Xbox no me acuerdo. Sé que están. Sí, pero sí, creo que están parecidos. Mira ese hint Akira que está ahí en la. Esa es la banda sonora, hermano. Sí, esa sí. Es la banda sonora. Qué linda las cajas. Sí, tan bonita. Para eso son las ediciones de colección que va a estar. Siempre vamos a apoyar que no exista el concepto de exclusivo. Mm. Sí. A esta altura no vale la pena. No. Y hablando una vez más de Nintendo, debido a una investigación en el Reino Unido, ya empezamos con cosas. PlayStation y Nintendo deben tomar medidas para evitar las renovaciones automáticas de sus suscripciones. Esto debido a que justamente fueron demandados en el Reino Unido por práctica anticonsumidora, en el cual indicaban de que habían gente que reclamaba de que por qué debían renovar sus productos siendo que no lo ocupaban. Y obviamente hay responsabilidad del cliente de hacer esto, pero sí. Obviamente tienen que tener las facilidades para indicar de que una persona no quiere, sin su consentimiento, tener esta renovación automática, que por lo general sí viene como marcado el cheque. Por defecto. Por defecto. Claro. Entonces, surgió una demanda por la asociación que realiza... ¿Cómo es el CERNAC de Reino Unido? Sí. Y ganaron la demanda. Yes. Y antes de que saliera todo el tema de apelación, PlayStation y Nintendo tomaron medidas y derechamente deshabilitaron este cheque automático. Por parte de PlayStation, fueron un poquito más allá y ahora lo que están haciendo es entregar un correo indicando de que van a estar monitorizando el comportamiento de la persona. Si no se conecta en mucho tiempo o no lo ocupa la suscripción, va a ir haciendo un recordatorio y en caso de que no, ya lo va a automáticamente cancelar la suscripción en caso de pagar el anual. ¿Sabes qué? Eso igual es frigio porque pasa con muchos sistemas de suscripción. Sí. Y yo me acuerdo que me pasó algo muy extraño. Bueno, no muy extraño. Yo sé que, claro, el argumento es que es responsabilidad del consumidor. Pero de repente cuando viví en un mundo como el de ahora donde hay muchas suscripciones. Correcto. ¿Sí? Y muchos servicios dependen de eso. De repente es difícil acordarse. Y como este servicio es automatizado, y no es un tema de que se renueve automáticamente, sino que tú a veces lo contratas una vez y ya te queda asociada la cuenta y sigue corriendo. Y a mí me pasó eso con Twitch. Yo no me di cuenta, yo no sabía que tenía una suscripción que me corrió por meses, que se renovaba cada un mes, ¿cachai? Claro. Y me estuve así como por 6 meses suscrito a un canal que lo vi una vez. ¿Cachai? Sí, no, ahora que yo sepa, Twitch te manda, por lo menos a mí me manda recordatorio así como de, señor, le van a cobrar la suscripción a este canal en, no sé, 2 días. Precisamente por estas demandas. Exacto. Porque claramente es una mecánica que está diseñada para cobrarte la plata sin que tú te enteres, porque no te avisa cuando se renueva la suscripción. No. ¿Cachai? No. Solo te avisa cuando te cobraron. La primera vez. Y eso te avisa el banco, no te avisa. Claro, y eso te avisa el banco. Spam. ¿Cachai? Bueno, igual, son prácticas realmente rencas, que deberían ser estándar, pero lamentablemente, bueno, afortunadamente gracias a este tipo de demanda y este tipo de iniciativa, son que esperemos que el resto de las compañías tome pie de eso también. ¿Cachai? Correcto. Claro. Bueno, siguiendo con otras noticias, Steam Deck. ¡Oh, qué pasó con Steam Deck! Steam Deck le ha ido sumamente bien, ha tenido buena recepción y sus ventas siguen incrementándose. No me extraña. Tanto es así que desde que fue lanzado se ha hecho monitorización para esta plataforma llamada SteamDB. Uh-huh. Y que dentro del ranking ha estado por lo menos durante 6 semanas, creo, dentro de Wow. Y esta vez alcanza el primer lugar para esta semana. Y eso que ni siquiera toda la gente ha podido tener acceso a SteamDB. No, claro. No, o sea, SteamDB porque aparte están con unidades limitadas. Sí. Sí. Y claro, incluso ahora, ha pasado igual 6 semanas, pero el del Ring fue superado. Lorea, cuando tú preguntáis cómo es que No Man's Sky lograba mantenerse siendo rentable, cacha el número 8. Sí, claro. El número 8. Igual este tenía SteamDB, ahí lo pueden seguir.
Ahí publican toda la semana estos resultados que están haciendo monitorización semana a semana. Pero claro, indica de que dentro del ranking Steam Deck por primero, después Elden Ring, luego Star Wars. ¿Dos veces? Sí, es que son... las versiones. Sí, las versiones. Sea of Thieves. ¡Wow! Juego raro. The Arcade, Call of Duty Black Ops, No Man's Sky, The Elder Scrolls Online y Dragon. Pero, ¿cómo está? Ahí estuve revisando toda la estadística de Steam Deck y siempre ha salido dentro del top 3, nunca ha bajado de ahí. Oye. Inclusive la periodo que se está vendiendo bastante del ring. Wow, imagínate, wow. Imagínate, interesante, bueno, comentario aparte. Sea of Thieves y No Man's Sky dentro de los 10, 15 primero, ¿cachai? Dos juegos que son, tienen historias muy similares. Sí, que partieron también muy, muy... Ustedes también lo alcanzaron a jugar en su momento. Y también, son juegos sociales para perderse en hora, ¿cachai? Y que, bueno, creo que Sea of Thieves sí tiene como microtransacciones. Sí, es un juego... monetizado. Monetizado y que se mantiene por rare, pero más que nada por la personalización de los personajes. Ya, claro. En No Man's Sky existe eso y eso de ahí está todavía, hermano. Uf, vamos, vamos, pero, vamos. Que se habilitan los mods... Entonces, sí. Hay... vamos, No Man's. Tiene que ser un marketplace. Vamos, No Man's Campeón, vamos. Oye, bueno, pero Steam Deck no hay muchos en Latinoamérica, creo todavía. No, no están vendiendo en Estados Unidos y en parte de Europa. Pero sí, más allá de eso no ha salido. No, de hecho es tan limitado que es como todos tienen uno, a menos que seas de la segunda tirada. Sí. Claro. Así que por lo menos indica de que el producto sí ha tenido una buena recepción. Sí. Y que no fue solamente un hype. Que esa, al final se preocupaban de que iba a ser como un flop, de que iba a fracasar. Porque, a ver, o sea, a la mayoría de los periféricos de Valve le ha ido siempre súper bien en los primeros meses, ¿cachai? Porque también existe siempre mucho interés por la calidad de estos productos, por la flexibilidad que tienen. Pero es los números a lo largo del tiempo los que dicen la verdad. Claro, no más, bueno, perdón, Elden Ring y Steam Deck, ¿cachai? De nuevo, si mantienen ese número de ventas de aquí a, no sé, septiembre, octubre, ¿cachai? Ahí ya vamos a ver. Ahí es donde realmente se ven los campeones. Sí, ahí vamos a revisar. De hecho, ya bajaron todas las noticias de Elden Ring. ¿Sí? O sea, la única noticia que se mantienen son como las de contenido cortado. Que se quitó, ¿cachai? La de los speedruns. No me acuerdo cuando hablaban que el speedrun ya lo habían hecho en una hora y ya va como en 6 minutos. Va en 6 minutos 50. Sí. 6 minutos 50. Cada semana bajan el tiempo. La semana pasada decíamos, no, sí, voy a colocar que iba en 12 minutos y ahí va por los 9. Es como, Elden Ring, has traído esta noticia en las últimas 7 meses. ¡Ya basta! Ya, y como los jefes más difíciles son vencidos por formas poco convencionales. Por ejemplo, hay quien está venciendo a todo el enemigo con el potazo. Con el potazo. Con el potazo. Ya basta. Es lo mismo. Mira, y todo esto pasando porque simplemente no está Breath of the Wild 2 en el aire. Claro. Así hasta el próximo año. Igual fue un periodo súper fuerte, súper rígido las últimas 5 semanas. Porque fueron puras rachas de títulos que salían fuertes. Sí. Siendo el del Rin el que se llevó el, todo, el mayor. Pero todo. Aún así, títulos como el Triangle Strategy. estaba el Horizon Forbidden West, el Kirby. Sí, el Kirby también. Strangers of Paradise también. Sí, entonces fue bastante fuerte. Es que uno, ¿sabes lo que pasa? Es que uno no se da cuenta, pero es que esta wea pasa toda la semana. Todas las semanas están saliendo títulos así. ¿Cachai? Sí, todos los meses salen títulos así. ¿Cachai? Y todos sus títulos tienen que competir con títulos que están así de consolidados como ese, ¿cachai? Que es como 5 semanas seguidas entre el top 3, ¿cachai? 5 meses seguidas en el top 3. Sí, no. Bueno, pero igual, de nuevo, la diferencia entre Steam Deck y Elden Ring, por ejemplo, y de los otros títulos quizás que estén ahí, es que esos están vendiendo a precio completo versus los otros que se están vendiendo con descuento. Sí. Eso es importante mencionarlo. Correcto. Ya, ¿y qué más, Patito? Patito, Club perdón. Penguin. ¡Sigo los casalticios! No, pero espérate, eso no es para el chiste. Es muy dirigido, pero no lo vamos a tirar en. No, no, vamos a poner un debate moral, pero por favor. Club Penguin. Sí, no. Club Penguin. aquí le llego a todo el viejazo. Club Penguin. Entre Miniclip y Club Penguin, weón, nos fuimos a la mierda. Sí. Oye, Club
el Club Penguin, el 11 de febrero de 2017, o sea, el 10 de febrero, ¿ya? fue dado de baja, por fin, ¿sí? en el fondo, porque ya no podían mantener la plataforma. Y al día siguiente salió una edición por fanáticos llamado Club Penguin Regurator. ¿Cuál es el tema? Hace un par de días atrás salió una noticia en la cual la policía del Reino Unido desbarató a la banda que mantenía este servidor. Este es los fanáticos. La banda. La banda. Los desarrolladores que mantenían el servidor por copyright. Cortesía, obviamente, de Disney. Porque tenía justamente. Sí, porque Club Penguin es de Disney. Sí. Y debido a esto. Literalmente. Literalmente dije, Disney dijo: ¡Hey! Listo. Sí. ¡FBI! ¡Open up! Claro. ¡Moki! Listo. ¡Moki! Así. Así que por lo mismo, el día 12 de abril fueron arrestados por distribución de material ilícito. Finalmente los criminales que el mundo necesitaba fuera de las calles han sido atrapados. Y weón, qué chucha, weón. Y por lo mismo subió de baja y lamentablemente ya no se encuentra la plataforma disponible. Oye, pero el frigio que, bueno, está saliendo en el video, está poniendo pato de fondo, pero la policía fue y en el sitio de esto pusieron como: este sitio ha sido incautado por la policía de derechos de autor del Reino Unido. Y es como, ¿qué weas te pasa, hermano? Por Dios. Sí, pues está al mismo nivel de las drogas. No. ¿Viste? Finalmente hemos sacado de la calle a los verdaderos criminales que hacen que esta juventud se vaya. Qué terrible. Pues sí, enfermo. Se lo llevaron detenido, esposado, por simplemente mantener servidores personales, ¿cachai? Sí. Sí. Porque es como que se pusieran, claro, a incautar todos los servidores truchos de WoW, todos los servidores de Minecraft, los de Mu, ¿cachai? Así sería terrible. No, pero mira, espera, fuera de hueveo, piensa que Club Penguin no existe. No, original. No, oficialmente no existe. Intentaron sacar un Club Penguin 2, que le fue como el hoyo, y murió. Y ellos, en vez de dejar ir la franquicia, ¡pum! Y se hacen esto. No, años después. Y de la nada. ¿Cachai? Y uno pensaba, claro, es porque a lo mejor los weones estaban haciendo la típica. O sea, tú pensarías que los tipos estaban metiéndose con, no sé, menores de edad o haciendo cualquier wea horrible. No, por derechos de autor. Entonces, no. Literalmente, llegó Disney y dijo: esta wea es mía, ya los vimos. Sí. Listo, nada más. La mano de Thanos Mouse. Thanos Mouse. Porque legalmente es de Marvel. Sí. Todo. Todo el mundo estamos hechos Disney ya. Si no es de Disney, es de Nintendo. ¡Ah! O de Square Enix. O de Kellogg's. Ay, qué bien. De Nestlé también. O de Tencent. O de Tencent. Uy, sí. Ya. Dejé un poco la tristeza. Y hablemos de One Piece. ¡Oh! Porque un fanático transforma un momento emblemático de juego en un juego tipo Quo. A ver. Pero Pato, ¿qué es un juego tipo Quo? El juego tipo Quo es un juego de, para la gente que conoció Flash. es sencillamente un juego que te dedicabas a mover al deportista que tenía que correr una marca. Un personaje, un atleta, con cuatro teclas Q, W o P, movía las articulaciones. De forma muy bizarra. Entonces, ¿qué pasó? Esta persona generó algo parecido. Y lo pueden ver en el video, cómo es este momento emblemático que el personaje Chance entregaba el gorro a Luffy y de otra forma a Emeto. Hermoso. Muy bien, muy bien. Tú puedes, vamos. Absolutamente inapropiado, vamos. Es otra cultura, no se rían. Se supone que... ¡Oh, no! ¡Pato, saca eso! ¡Me van a banear de Twitch! ¡Pato! Qué entretenido. Ya. Y así es, como hoy día teníamos todos los sponsors, nos despedimos ahora de todos los sponsors, perdimos... Ya, ahora volvemos a tomar agua durante las transmisiones. El sponsor de la YAP se acaba de ir.
Yo estoy con agua. Pisado por agua de Ogo. Agua de la llave. Agua de Ogo. Agua de Pagua. Agua de Pagua. Y ya, aquí nos metemos noticias aún más atrás. Salió un reporte de Business Insider en el cual indican de que Xbox está en negociaciones con empresas de publicidad para poder dejar insertos de publicidad dentro de sus. Ya, ya, no es. Mira, entonces mira, no sería la primera hay antecedentes previos de que se haya hecho en el Crazy Taxi, en los juegos de Street Fighter 5. Ya, yo creo que, de nuevo, el problema con esos insertos siempre es el mismo: que no sean invasivos. Porque hay una diferencia entre un personaje que esté usando una polera de una marca versus que tengáis que esperar 5 segundos para ver un tráiler. Claro. Claro. Para que es publicidad para ver publicidad. Y entonces sí. Es como ¡ah! Por eso. Ahí van a ver cómo van a ir invitando estas cosas. Pero yo creo que se va a prestar más para estos títulos que son gratuitos, free to play, y que son juegos como servicio. Sí, claro. O sea, es que de nuevo, como lo mencionábamos en la noticia de Miniclip, hay muchos sitios que mantienen este sistema de tener juego en web browser, que tienen como ve un anuncio para obtener beneficio. Claro. ¿Cachai? Y ese es el modelo de negocio. ¿Cachai? De nuevo, todo depende de qué tan invasivo sean estas cosas. Yo creo que en Forza hoy en día hay publicidad integrada. Sí, pero es muy distinto tener publicidad insertada y que es parte del contenido del juego. Claro. Algo que dinámicamente lo estén renovando. Sí. Cada cierto tiempo. Que esa va a ser más como la novedad, de que quizás por una campaña, por ejemplo, inserten una publicidad en un periodo y después lo saquen. Fortnite existe. Sí. Fortnite existe y de nuevo también Fortnite es el aviso publicitario más grande del mundo. Sí. De hecho, Fortnite tiene skin de Coachella, po. Totalmente. Sí. Entonces, eso de nuevo, cómo integren eso al juego es lo que marca la diferencia. Claro. Lo entretenido es que Microsoft ahora es dueño de muchos compañías. Así que posiblemente haya muchos juegos que quizás tengan este tipo de tratamiento. Así que por lo mismo, ahí vamos a ir viendo cómo van a estar. Pero yo quiero por lo que me indican de que es muy posible de que esto tenga efecto en los juegos free to play que en los juegos que se venden como completos. Claro. Publicidad de Mountain Dew en Alu, vamos. Finalmente. La verdad. Estamos ahí uniformados. Bueno, y con eso ya cerramos las noticias de esta semana. Estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Pero quedemos conversando más rato. Sí, tenemos anuncios especiales, ¿o no? Yo tengo Sí, pasemos a la parte de los anuncios especiales. Yo tengo un anuncio especial, muy especial, que es que, bueno, no solamente yo, sino que Pokeros Project vamos a estar tocando en El Corral el viernes que viene, viernes 29. Julio. 29 de abril vamos a estar tocando en El Corral a las 7 pm hora Chile. Para comprar entradas pueden comprarlas por pokerusproject.com. Y este sábado Jacek va a estar dando el puntapié inicial para su gira de conciertos de Undertale acá en Santiago, en la sala SCD, en no acuerdo cuál de las dos, que creo que queda el de Plaza Caña. Así que también, fans del BGM Unite, revivamos la escena. Vamos a ver a Jastic, vamos a ver a Telegan y Pokerus en El Corral. Y todo lo que venga para adelante, porque se vienen muchas cosas. ¡Yeah! Vamos. Que siempre es un buen programa. Sí. Siempre un buen programa. Bueno, a ver. ¿Metaron algún anuncio? No, espero que estén bien. Espero que estén viendo las series que están dando ahora. Moon Knight, Halo. Están muy buenas, están muy entretenidas. Tomen harta agua. Tomen agua. Tomen agua. No tenemos sponsor de nada todavía. Extraña el sponsor del agua. Claro. Sí. Extraña el sponsor. Agua de ríos. Esa por vida cuenta. Va por cuenta de la casa. Life for life. Saludos, no. Max. Sí, no, eso. Vayan a los conciertos. Son muy buenos panoramas. El precio es accesible. Y es una excelente presentación de los chiquillos siempre. No lo digo porque lo conozca, sino porque es de verdad. La calidad siempre es muy buena y es muy entretenida. Sí. ¿Y Patito? Venga, sea Pagua, punto CL. Sí, sí. Vayan a ver la película de Sonic. Oye, es muy buena. Eso. Oye, sí, tenemos que. Así, mencione, ¿verdad? Que tenemos que hacer una mención. No, tenemos que mandarle un saludo a la gente de Japonistas.
Sí. Que fueron los que estuvieron haciendo como una pequeña nota durante la premiere de la... de la película de Sonic, ¿cachai? De parte, de nuevo, agradecido con Andes Films por habernos invitado y siempre invitarnos a todos estos eventos. Y bacán, si lo quieren ir a ver ahí, arroba japonistas chile en YouTube. Instagram. Instagram también, ahí, igual los compartimos nosotros ahí para que lo vayan a ver y todo. ¡Ahí estoy, mira! ¿Cachai? Y no, es como, me entrevistaron como por 30 minutos y me sacaron como una cuña de 30 segundos. Es como, este man viene con una polera de Sonic, él debe gachar. Sí, no sé, había como una fila de gente dándose con una foto ahí y estábamos nosotros ahí acaparando todo. Muy bien. Ay, un saludo también a la pajarona, que me acompañó ahí en la presentación. Ya, eso. Sí, comentarios de la película lo pueden revisar en el episodio anterior, está disponible en YouTube. Sí, y está la review ahí sin spoiler en Paua.cl. Muy bien. Así es. Y por lo mismo cerramos esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Lamentamos los problemas de conexión, pero pasan qué cosas cuando tratamos de juntarnos. Eso sí, pueden ver este contenido en YouTube. Lo vamos a tratar de mejorar un poquito el audio porque se acopló un poquito. Pueden revisar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como paua.cl o paua.cl. Dependiendo de la red social, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Twitch. Y obviamente visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar artículos, noticias, reseñas sobre videojuegos, música, televisión, series y mucho más. Eso. Y esta semanita esperamos, está en proceso, pero esperamos estrenar el episodio pendiente de Dorrit. Eso. Ahí tienen spoilers. Se vienen cositas. Sí. Así que eso, chicos. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chau.